En el Día Internacional de la Familia, diferentes funcionarios de la Escuela de Policía Simón Bolívar hablaron sobre la importancia de este núcleo social. Con motivo del Día de la Familia, varios funcionarios de la Escuela de Policía Simón Bolívar dejaron un mensaje importante para este núcleo social. La importancia de este evento es que toda la comunidad tenga presente que nosotros policías somos amigos y que esta gran familia policial acoge a toda la familia de la comunidad, y estamos aquí para celebrar con actividades culturales, actividades música, baile, recreación, mejor dicho, que ellos sepan que son una parte fundamental de nuestra familia policial. Quiero expresar todo ese agradecimiento que tiene la comunidad de Tuluá para con nosotros, para compartir este día tan maravilloso que es la familia. La familia es algo grande, es algo maravilloso, y este día lo estamos celebrando, Día Internacional de la Familia, para todos ustedes acá, porque la familia es el pilar fundamental de toda sociedad y principal para la Policía Nacional. Cuidar ese ser, esos seres tan maravillosos que componen una familia grande. Lo que busca es exaltar la importancia que tiene la familia en la sociedad contemporánea. Por supuesto, a través de una nueva serie de elementos internacionales y de carácter multidisciplinario que hacen entender hoy a la familia no solamente como un conglomerado tradicional de papá, mamá e hijos, sino también de familias monoparentales, familias de carácter diferente, que por supuesto están conformadas para ayudarle a los miembros a salir adelante y por supuesto tener una sociedad más incluyente, más oportuna, mucho más tranquila y por supuesto menos generadora de violencia y con mucha más tolerancia. Es importante este tipo de actividades que se viene liderando por intermedio de la Vicerrectoría de Proyección Social con todas sus escuelas de formación policial. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Familia, una oportunidad para compartir con todas las familias del municipio de Tuluá, en especial los vendedores estacionarios que fueron reubicados en este sector, además de las personas residentes aquí en el municipio. En la tarde de hoy traemos unos artistas de la escuela, grupo musical, la entrega de regalos, compartir un momento entre la policía y la comunidad para estrechar los vínculos, para tener un servicio más cercano al ciudadano. Con música y baile se vivió esta gran experiencia en la que se pretendía ejercer un vínculo entre policía y ciudadano.